amigos de Teleamiga, bienvenidos al programa En Tu Cocina. Yo soy Alicia Hadid, gastrónoma y sommelier profesional. Hoy tenemos un par de recetas porque me han estado llamando, que eso está muy bien, a sugerirme y a decirme de nuevas cosas que se pueden hacer, que eso está muy bien, todo es bienvenido. Entonces querían como unas recetas un poco más vegetarianas o un poco más veganas, se podría decir. Entonces escogí dos recetas para hoy muy rápidas que en menos de 15, 20 minutos las pueden preparar en casa, máximo 30 minutos. Y son muy nutritivas y a veces son con productos que pensamos que no tienen mayor uso. También me han llamado y vamos a hacer, ¿por qué no hacemos dulces, pastelería? Tranquilos que todo eso se va haciendo a medida que ustedes lo van pidiendo. Bueno, vamos a entrar en materia. Hay una versión de una ensalada muy mediterránea y muy nutritiva que es con berenjena. La berenjena, ustedes saben que fue aportada también por el Medio Oriente, por los árabes, pero la introdujeron a América los españoles. Aquí tenemos una berenjena. Hay muchas variedades de berenjena. En Asia se consume también mucha berenjena y son otras variedades, son mucho más largas, tienen distintos métodos de cocción. También vamos a utilizar un poco de ajo. Un poquito de ajo, la receta ya la van a tener ustedes acá, berenjenas, limón, aceite de oliva, comino, yogur, medio aguacate, sal y como les decía, un poquito de ajo y a veces un poquito de pimienta si quiero. Entonces, tenemos la berenjena, tenemos un limón, vamos teniendo ya nuestros ingredientes porque es mucho más fácil así. ¿Qué pasa? Esta berenjena la vamos a lavar. El yogur también viene del Medio Oriente. Normalmente también lo hacían los en Siria, se come mucho yogur. En toda la parte que era Mesopotamia se comían bastante también todo esto que era de cabras, que venían de todos estos animales, no tanto de vaca, sino de cabra, más que todo era lo que ellos comían. Entonces tenemos esta berenjena, ya la tenemos lavada, tenemos nuestro aguacate, podemos utilizar un aguacate Hass, que esto es para la salsa. Les hablaba que el yogur tiene que ser sin dulce. Si ustedes quieren un yogur tipo griego, como en este caso que yo lo voy a utilizar porque me parece que es mucho más untuoso, más cremoso, es la proteína y es delicioso. A mí les digo tipo griego porque normalmente no es el original griego porque está hecho acá en Colombia. Entonces esta tiene una técnica muy fácil, esta tiene varias versiones. Si la quiero hacer en la sartén, la puedo hacer en la sartén. Si la quiero hacer frita, la puedo hacer frita, no tiene nada, no importa como ustedes la quieran hacer. Yo les doy esta técnica que me parece muy, muy práctica. Entonces, en dos hojas de papel de aluminio, que será nuestro ingrediente secreto, las tenemos acá. Tenemos las dos hojas de papel de aluminio. Vamos a cortar la berenjena. Muy pareja, ¿vale? Aquí esta primera no la vamos a utilizar, pero más o menos como de a un dedo o de a dos o tres. También generalmente es un grosor que sea parejo. Aquí está, miren, tiene que ser más o menos este grosor para que se nos pueda hacer esta variedad de berenjena. Lo he intentado con otras berenjenas. Hay una que es más larga, que es como la asiática, pero esta tiene más humedad y es mucho más fácil. Entonces tengo la berenjena. Este cuchillo corta bastante, entonces tengo que tener bastante cuidado, me gusta. Aquí está, vamos a hacerla toda. Es un plato delicioso y rápido y a veces que quiero sorprender. Y a veces vemos que la berenjena está a muy buen precio, pero no sabemos cómo utilizarla. Otro día les enseño a hacer puré de berenjena al estilo árabe. Bueno, tenemos nuestra berenjena.
cortada. Acá la vamos a reservar. En el papel de aluminio, en los dos papeles de aluminio, vamos a agregar un poco de aceite de oliva para poner la berenjena. Y un poco de sal. Miren qué fácil, sal. Y un poco de comino. Esto lleva comino. En Medio Oriente se utiliza y en el Mediterráneo se utiliza mucho el comino. Hacemos una pequeña cama. ¿Qué hacemos? Tomamos nuestras berenjenas, las vamos poniendo en lonjitas, en rueditas, se podría decir, acá. Vamos a hacer un par más porque aquí yo hice para que tuviéramos varias. Volvemos a repetir nuestro condimento, que es aceite de oliva con un poco de sal y comino. Le ponemos comino así y un poco de sal nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestra papel de aluminio. Bueno, vamos a coger el otro también. Me gusta más de esta manera. Uno por encima y el otro. Entonces vamos a hacer como un paquetico. ¿Ya? Vamos a hacer un paquete con esta berenjena. Es muy rápida. Se cuece muy rápidamente. Aquí vamos a poner nuevamente otro. Vamos a hacerlo por encima. Para que quede súper bien. Y lo volteamos. Mira, aquí nos queda así. Entonces lo volvemos a cerrar y lo ponemos unos 4 o 5 minuticos, depende de lo que queramos de la berenjena, cómo nos quede. Lo podemos poner acá o lo podemos poner aquí en esta, en la sartén. Pero en este caso vamos a utilizar esta planchita, la sartén para la plancha. Y ahí lo vamos dejando porque el calor nos va a cocinar esas berenjenas. Vamos a hacer otro para que los que no habían llegado puedan verlo. Estamos haciendo berenjenas con salsa de yogur. ¿Ya? Entonces un poquito de sal, de aceite de oliva. Vamos a coger aquí varias. Le vamos a, para que quede súper bien, a esparcirlo. Entonces le vamos a poner un poco de comino, hacemos una camita con comino y con sal. Aquí la tenemos, aquí ya se está haciendo nuestra berenjena. Vamos colocando la berenjena. Se pueden también hacer después estas, las puedo hacer asaditas. En el horno, también si las quiero en el horno, las puedo hacer en el horno. Y nos queda muy bien. Ah, se me olvidaba la otra capita de comino y sal. Para los que llegaron tarde, y aceite de oliva. Mire que son pocos ingredientes y son ingredientes que conseguimos en todos lados, en las plazas, en los supermercados y en las tiendas. Bueno. Vamos haciendo nuestras berenjenas ahorita en la sartén con el papel de aluminio y cuando regresemos vamos a hacer la salsa para tener nuestro delicioso plato. Bueno, seguimos con nuestra ensalada de berenjena con yogur. La berenjena basada se está asando en el papel de aluminio. Es un conductor de calor, va muy bien, me parece.
Acá vamos a utilizar ajo. A mí me gusta ponerle mucho ajo siempre a mis salsas, a las comidas. También esto es muy árabe. Esto siempre aquí mostrando mis raíces árabes, la berenjena. Estoy feliz de hoy haciendo esta receta. Entonces, la salsa que tenemos, un poco de ajo, mientras se nos hace la berenjena. Acá la tengo. Estos son lo que les decía, 5 minuticos o 10 minuticos haciéndola. No es difícil. Vamos a tener acá nuestra salsa, un poco de ajo. Ya aquí va, esto está a bastante temperatura. Vamos a bajarle para que ya casi están. Ahorita lo que hacemos es mirar cómo van nuestras. Eso tiene un calor, concentra bastante calor. Eso es como cuando no tengo horno. Entonces miren que sí lo puedo hacer con papel de aluminio, que es un conductor de calor. Le vamos a poner un limón. Esto es opcional. Si tengo naranja, le pongo naranja. También se puede cocinar con toronja o pomelo. ¿Por qué no? Naranja agria. Aquí tengo esta. Va muy bien. Aquí le vamos a agregar un poco de yogur. Le vamos a ponerlo todo. Le queda muy bien. Queda delicioso. Vamos a poner un poco de sal, aceite de oliva. Un poquito de sal, que ya las berenjenas tienen. Un poquito vamos a reforzar con más comino. Y un poquito de aceite de oliva. Y tenemos el aguacate para acabar de hacer nuestra. Vamos a ponerle un poquito más de aceite de oliva. Queda deliciosa esta ensalada. Bueno, vamos a recoger acá lo que nos va quedando, porque después vamos con otra ensalada muy rápida. Ya, vamos, tenemos listo y ahorita dejamos para emplatar. Ya está nuestra salsa. Miren qué fácil y rápida es. Esta salsa de yogur, les dije que tipo griego, pero un yogur sin dulce, el que ustedes prefieran, con un poco de ajo, un poco de sal, un poco de comino y aceite de oliva. Entonces, acá se nos están haciendo, vamos a ver cómo van. Miren que es muy rápido cómo se hacen estas berenjenas. Ya le falta un poquito. A subirle un poco. Y acá también. Aquí había hecho varias. Vamos a tenerla acá para ver cómo van. Estas berenjenas están un poquito calientes. Generalmente esto vamos a voltearlas. Pero ya estas estuvieron. Ya estas básicamente. Estas berenjenas ya estuvieron. Rápidamente. Miren qué fácil. Porque las cocina el calor. Vamos a dejarlas un minuto más por el otro lado. Y ya, miren. Acá también pasa lo mismo. Entonces vamos a hacer nuestra otra ensalada, que es muy, muy, muy fácil. Que a veces tengo repollo y no sé qué hacer. No entiendo. A veces la gente me dice, no, es que tengo repollo y ¿cómo más puedo utilizar el repollo? Ingredientes para la ensalada de repollo. Acá teníamos el aguacate, que lo tengo último. Entonces tengo un repollo morado, aceite de oliva, vinagre de aceto balsámico o vinagre común y un poco de sal y si quiero un poquito de pimienta. Es todo lo que voy a necesitar. Queda delicioso, se deja marinar unos momentos antes de comerlo. Y queda delicioso con carne, con una proteína, queda espectacular. Acá teníamos el aguacate, que lo voy a dejar listo, era para la ensalada de yogur. Ya lo voy a dejar acá porque me gusta. Hay quien se lo pone dentro de la ensalada, hay quien no. También ahorita miramos cómo lo podemos hacer. Acá vamos a, pienso que queda mejor. Listo, así vamos a sacar. Todo queda súper. Vamos limpiando cuchillo. Para nuestra siguiente ensalada, que va muy rápido, ya después vamos a emplatar.
Entonces ustedes ven que son con ingredientes sencillos, fáciles, que pueden trabajar. Acá también traía un cortador, un pelador de papa. El repollo también se puede, miren, se puede cortar si lo quiero. Más pequeño, no solamente estos son cortadores para papa, sino me sirven para, tienen otros usos, ¿ya? Este. Entonces, si lo quiero más delgadito, hay que tener un poco de paciencia, pero miren que sí se puede hacer. Entonces, miren, vamos cortando el repollo. El repollo también viene de Medio Oriente. Y hay blanco, hay morado o con lombarda, como se llama esta morada. Tiene muchos usos. A mí me gusta que quede muy delgado. Hay quien tiene la experticia también con el cuchillo en cortarlo. Pero miren que este es otro uso que ustedes le dan a su cortador o pelador de papa. Vamos cortándolo. Ya nuestras berenjenas están. Ya está. A la salsa de las berenjenas le pueden poner el aguacate picadito. Se lo pueden poner también de adorno. Aquí vamos a ver si lo adornamos. Miren, con medio repollo o un cuarto de repollo, todo lo que se puede hacer. Entonces, estoy muy contenta por lo que están llamando y me dicen recetas veganas, recetas que podamos hacer. También hay con proteína. Bueno, en este caso la proteína sería el yogur, que queda también, pero cosas rápidas, fáciles y que sean fáciles de encontrar en el supermercado, en la tienda, en las plazas. Esto está muy bien. Entonces aquí ven ustedes que va rapidísimo con el pelador de papa. Aquí vamos. Medio repollo se va muy rápido. Ya están nuestros. Acá yo la había bajado. Yo creo que ya esta está. Estas berenjenas quedan muy bien. Pueden ser como entradas, como acompañamientos. Aquí está. Bueno, tenemos el repollo. Vamos a ponerlo acá en nuestro plato donde va a ir. Miren qué lindo se ve. Y queda muy delicado. Entonces ya hoy le encontraron una función diferente al cortaverduras, al pelapapas. Pueden utilizar para el repollo. Con el repollo blanco, si no consigo repollo morado, tranquilo, no hay problema. Repollo blanco. Si encuentro otro tipo de berenjena, también. Va a quedar un poquito diferente. Esta berenjena tiene sus particularidades, pero es como ustedes quieran. A esto le vamos a hacer una pequeña salsa. Aquí ya tenemos, creo que es una buena porción. Esto va como acompañamiento. Vamos a poner nuestro repollo. Miren, nos queda, rinde mucho. Un repollo morado. Entonces, cuando regresemos, terminamos nuestra salsa. Vamos a emplatar nuestras berenjenas. Hacemos rápidamente nuestra vinagreta con el aceite balsámico, aceite de oliva y un poco de sal y pimienta para nuestro repollo morado. Ya regresamos. Regresamos con nuestra ensalada de berenjena. Aquí se está haciendo nuestra otra berenjena. Aquí hay un olor delicioso. Vamos a montar nuestro plato. Miren lo fácil que es. Tenemos acá todas las rueditas de berenjena, las que querramos. Si nos queremos comer dos berenjenas, perfecto. Aquí está un primer plato. Vamos a dejarlas. Acá tengo otras. Hay una
que se pegan un poquitín. Ahí está. Acá estoy haciendo las otras. Le vamos a poner un poquito de aguacate al final. Vamos a poner primero nuestra salsa. La bañamos con la salsa de estas berenjenas con salsa de yogur. Y le vamos a poner unos poquiticos de aguacate por encima, como para ponerles algo de verde y que quede como un contraste. También las puedo meter dentro de la salsa. Lo vamos poniendo acá, aguacate y un poquito de pimienta como para contraste, y un poquitico de aceite de oliva, y ya nos queda este plato. Y nuestro segundo plato, que era el repollo morado con aceite de oliva, mira, que poníamos aceite de oliva, un poco de aceto balsámico o cualquier vinagre, ya, un poco de sal, un poco de sal al gusto, un poco de pimienta, y miren que tenemos dos platos súper rápidos en casa. Aquí la vamos a... Esto queda delicioso, esto con una carne, con un pollo, y miren qué rápido. Y el uso que le encontramos hoy al pelapapa. Mira, queda súper delicioso. Entre más tiempo, una media horita antes de que esté, se marina y queda súper bien. Aquí ya los vamos a poner. Queda este plato y el de la ensalada con salsa, la berenjena con salsa de yogur. Puede ser un yogur tipo griego. Miren qué fácil esto se hace. Y mira, acá se las muestro. Ellas van cogiendo un color y se cocinan muy rápido. Quedan doraditas, quedan muy bien. Y las vamos a lavar. Y ahí están nuestros dos platos que podemos sorprender a todos en casa. Con unos, son unos vegetales muy nobles, ¿ya? Mira, acá quedan, hay unos a los que les guste un poquito más quemaditos. Miran cómo quedan, quedan deliciosos. Y es una forma muy rápida de cocinar la berenjena. Miren qué forma tan rápida de cocinar la berenjena. Espero que esto lo hagan en casa, así como me han llamado a decirme que lo hacen todo el tiempo. Y buen apetito. Nos vemos en un próximo programa.